Hola a todos y bienvenidos a La Estación, soy E-Battle y el día de hoy regresamos después de muchísimo tiempo con Top Pokémon renovado, ahora se llama Top 6, así es, los Tops regresan con fuerza en esta nueva temática del canal. Quédate conmigo hasta el final para saber cómo puede tu dibujo aparecer en los próximos videos del canal. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de los Pokémon tipo fantasma. Estos 6 Pokémon que estarán en el top, serán evaluados única y exclusivamente por diseño de personaje. No tocaremos ámbitos ni competitivos ni ámbitos del videojuego en general. Simplemente por diseño de personaje. Y sin más, vayamos con el puesto número 6. Gorgeous, en las noches de luna nueva, deambula por las calles de las ciudades y emite espeluznantes alaridos que maldicen a quienes los oyen. Gorgeous es un Pokémon bastante muy bien funcional, en el sentido de que él y su pre-evolución Pumpkaboo son la máxima representación de Halloween en la franquicia Pokémon. Si bien es cierto, es un Pokémon que recién se ha añadido aquí en la sexta generación, ha tenido gran aceptación en el público. Además, también ha tenido una muy buena recepción en cuanto al merchandising se refiere. Siempre que hay campañas de Halloween en general, este Pokémon nunca falta y siempre está presente. Sin embargo, el concepto de Halloween ya es muy popular en la franquicia Pokémon y por eso acompaña muy bien este Pokémon y su pre-evolución también. En cuanto al diseño, podemos ver que es bastante orgánico, vemos que es como una especie de espíritu saliendo de una calabaza. El color negro de la calabaza es bastante acertado debido a que como está saliendo raíces, espíritu, etcétera, es bastante bueno remarcar que esta calabaza tiene un aspecto pues podrido, por así decirlo. Es por ello el color negro de la oscuridad. Además de que la forma está muy bien hecha, debido a que Gorgeous es el único Pokémon tipo planta que puede manipular el fuego. Así es, esto es debido porque tiene que estar prendida la calabaza de abajo, tiene que haber una flama. Entonces justifica bastante lo que sería el diseño, un Pokémon bastante sólido, apariencia femenina y muy bien detallado. Vamos ahora con el puesto número 5 y tenemos a Froslass. Congela a sus enemigos con un aliento gélido de menos 50 grados centígrados. Su cuerpo está hueco. Froslass es el claro ejemplo de cómo debe realizarse un Pokémon con conceptos tradicionales, tan tradicionales como lo que es un Yokai. En este caso está basada en la Yuki Onna, es la evolución alternativa de Snorunt, siendo únicamente hembra. La Yuki Onna, o mujer de las nieves, normalmente es una mujer que en la representación Yokai ha muerto literalmente cuando se pierde en las nevadas, en estas montañas muy altas. Es el espíritu de una mujer que ha muerto en esta clase de condiciones por extremo frío. Además que ya como un espíritu, como un Yokai, suele ayudar a las personas que están varadas o perdidas en esta clase pues de climas, en esta clase de lugares, para evitar que les pase lo mismo que a ella. Sin embargo, solamente si son de buen corazón, ya que si son de un corazón impuro, se los devorará. Este Pokémon tiene un muy buen concepto del sentido de que es muy difícil poner un kimono a un Pokémon, es decir, que el kimono sea parte orgánica del Pokémon. Vemos cómo los colores blancos y los celestes contrastan de una manera muy bien, siendo cortados en la parte del medio por este cinturón, que obviamente es un cinturón de kimono. Además que la piel morada y esos ojos amarillos con pupilas de color celeste hacen clara referencia a que hay un contraste de colores. Recordemos que es la forma femenina de Glilly y básicamente se basaron en Glilly para realizar este Pokémon. Una adaptación muy correcta y sin duda alguna una gran evolución para el Pokémon Snorunt. Vamos ahora con el puesto número 4. Tenemos a Rotom. Desde hace mucho tiempo se estudia su singular motor como fuente de energía motriz. Rotom, Pokémon introducido en cuarta generación, es un Pokémon multifacético literalmente, debido a que tiene 5 formas, 6 si contamos la Rotondex. Es un Pokémon que de alguna u otra forma puede adaptarse a cualquier circunstancia y además, a pesar de cambiar de tipo y de apariencia, ha logrado sentar bastante bien su diseño. No veo, la verdad, ningún Rotom en sus varias versiones que sea un mal diseño. Han sido muy bien adaptados a cada uno de los tipos y a cada uno del concepto que tiene. En su diseño en general se basa en el pequeño espíritu
que posee aparatos electrodomésticos también es un yokai. Vamos, los fantasmas siempre tienen esta aura paranormal en su origen y que además nos demuestra una personalidad bastante divertida y bastante dinámica. Justamente eso también conlleva y va a la par con su naturaleza eléctrica y también fantasmagórica. Vamos ahora con el puesto número 3 y tenemos a Aegislash. Ha permanecido junto a las estirpes de reyes durante generaciones. Mediante su poder espectral, pueden controlar a humanos y a Pokémon. Aegislash es un excelente ejemplo de lo bien que se puede hacer un diseño en la actualidad. Aegislash rompe el molde de los diseños que normalmente se quedaron en la vieja escuela. Aegislash puede decirse de que es un Pokémon que, a pesar de que no fue dibujado por Ken Sugimori, tiene esa magia que Pokémon requiere. Es un Pokémon muy versátil en el sentido de que podemos verlo tanto en su forma escudo como en su forma espada. Es un Pokémon que juega mucho e interactúa mucho con su forma, con la forma de atacar, con la forma de desplazarse. Además de que está basado en conceptos, digamos, en lo que es su diseño, este escudo que mantiene la tónica de sus evoluciones anteriores y además de que nos da más luces de que es una espada poseída por un espíritu malvado. Aegislash tiene la curiosidad de que él elige una persona y ve el potencial de ser un rey, efectivamente se convierte en un rey. Es un Pokémon con una jerarquía muy alta. Tenemos también lo que serían pues esta especie de cintas que vendrían a formar sus brazos, ya sean cualquiera de sus formas. Y además que es un Pokémon cíclope, solamente tiene un ojo. Esto le da un poquito de autoridad, incluso en lo que sería pues la cultura japonesa. Normalmente se cree que las criaturas de un ojo son mucho más sabias que el resto. Además, que también su diseño nos recuerda mucho a una espada Gladius, que es una espada que normalmente se usaba en la antigua Grecia. Está muy bien adaptado, está perfectamente adaptado. Sin lugar a dudas, es un diseño bastante superior a la media. Vamos ahora al puesto número 2 y tenemos a Dismayus. Recita cánticos, algunos de ellos atormentan a sus rivales, mientras que otros producen felicidad. Dismayus de lejos es mi Pokémon fantasma favorito. Sin embargo, tengo que ser objetivo y sí está en el segundo lugar. Dismayus es el claro ejemplo de que un Pokémon puede tener absolutamente todo lo que representa un tipo fantasma. Vemos en la parte inferior que pues tiene como esta especie de onda que hace obvia alusión a su naturaleza fantasma. Vemos también que hace bastante guiño a lo que sería una naturaleza nigromante. Ya saben, estas joyas, ¿no? Estos artefactos malignos, etcétera, que son las tres joyas que tiene en el pecho, estas tres gemas rojas. Además que también es la principal característica de este Pokémon, el sombrero de bruja. El sombrero de bruja para mí es lo más en este Pokémon. Me encanta, la gama de colores de entre morado y entre lila violeta está bastante bien. Los ojos amarillos hacen un muy buen contraste. La forma de la boca de la sonrisa es medio maquiavélica. Nos recuerda un poco a las bocas que normalmente se le hacen a las calabazas en Halloween. Así que todo tiene un muy buen concepto. Me gusta mucho este Pokémon, lo vuelvo a repetir, es mi Pokémon fantasma favorito. Y sí lo hemos visto en acción, por ejemplo, en las batallas de Zoey contra Nando, cuando estaba acompañado de un Leafeon, de la forma como usa sus hechizos, ¿no? Es una especie de bruja, ¿no? Es un aspecto muy femenino que le da ese estilizado que este Pokémon sin duda alguna merece. Y ahora sí, vamos con el puesto número 1. Y este es Gengar. Si alguien ve que su sombra se le adelanta de repente en una noche oscura, es muy probable que lo que esté viendo no sea su sombra, sino un Gengar haciéndose pasar por la misma. Gengar es la representación perfecta de lo que un tipo fantasma en sí tiene que ser. Gengar se basa en una sombra, pero también en su nombre viene de la deformación de la palabra gangrena. Esto es un origen bastante creepy, la verdad. Y no solamente eso, es un Pokémon que es con esa sonrisa completamente malvada, entre traviesa y malvada, y esos ojos rojos muy penetrantes, una mirada bastante imponente e importante, hace que este Pokémon, a pesar de que sea muy simple, lo hace bastante completo. Además de que la forma de este Pokémon redonda acompaña con el concepto, tomando en referencia la caricatura, por así decirlo, es como una especie de maldad caricaturizada. Además de que este Pokémon es muy simple en composición, la gama de colores se solamente compone de tres colores en sí, en realidad dos, lo que sería morado o violeta y rojo. El blanco lo contaríamos por la sonrisa, que la sonrisa es parte importante de este Pokémon. Y sin duda alguna Gengar
es el máximo exponente del tipo fantasma que existe. Es completamente innegable, aparece en absolutamente todo lo que tenga que ver con merchandising. Es muy usado en Pokémon, ya sea en su forma mega, ya sea en formas normales, en muñecos, peluches, etc. Gengar es una fuente no solamente de nostalgia en Pokémon, sino también es un Pokémon que ha acompañado a lo largo de las generaciones y ha estado muy presente en todos los aspectos de la franquicia, desde videojuegos, en el ámbito competitivo, desde el manga, desde el anime también. Es un Pokémon que es muy recurrente debido al éxito, al alto grado de aceptación que tiene en sí. Sin duda alguna, Gengar es el gran ganador del top 6 del día de hoy. Ya vimos al ganador de este top 6, sin embargo, es hora de anunciar la nueva temática del canal. Así es, Dibuja el Susto es el nombre de esta nueva dinámica que se le ha dado. Y estás viendo en pantalla un dibujo que la verdad me lo enviaron ayer y que me gustó demasiado, que es la propuesta de un Rapidash de forma Alola. ¿Cómo participar? Este sí o sí va a estar en el primer video de Dibuja el Susto, así que prepárense. ¿Cómo participar? Mediante el hashtag EB Halloween, ya lo estás viendo aquí en pantalla, hashtag EB Halloween, mándame un dibujo vía Twitter, solamente vía Twitter por favor, envíamelo por allá y los mejores serán analizados aquí, los mostraremos aquí, mandaré los saludos correspondientes y hablaremos un poco acerca del dibujo que nos parece y ustedes obviamente en comentarios elegirán cuál de todos los dibujos le gustó más. Ahora, no solamente tendrían que ser también hechos a mano, si también haces una ilustración digital o incluso eres un pokeartista y quieres que la gente vea tu trabajo, también manda tus dibujos mediante el hashtag EBHalloween. Debido a la cantidad de dibujos, todo depende a eso, depende a la cantidad de dibujos, haremos más y más videos de esta secuencia. Espero que les guste esta nueva secuencia, pues bastante nueva en el canal y van a ver muchísimos top más. Si obviamente se han dado cuenta, abajo del top siempre aparecía cuál es tu Pokémon fantasma favorito, déjamelo aquí en los comentarios y también acerca de qué otros tops podría ser para esta secuencia. Esta secuencia se va a ver muchísimo en el canal. Va a estar muy presente en el canal. Vuelve y absolutamente con todo. Si te gustó el video, dale click en el botón me gusta de aquí abajo y suscríbete para recibir todo el contenido que tengo para ti. No lo olvides, soy Battle y nos vemos hasta la próxima.